A través de sus cuentas oficiales, lamentablemente la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la pérdida del actor Rodrigo Mejía, recordado por su participación en múltiples melodramas. Además, él era esposo de la conductora de TV Azteca, Gaby Krasus. La ANDI no explicó las causas de su pérdida, pero sí se indicó que Rodrigo Mejía tenía tan solo 45 años de edad. En este comunicado, la ANDI externó sus condolencias a su familia. Este intérprete participó en muchísimas telenovelas muy exitosas, como El Secreto Oculto, Mundo de Fieras, Cuidado con el Ángel y muchas más. De acuerdo con el Heraldo de México, el histrión que empezó su carrera en la década de los 90, perdió la vida por complicaciones causadas por el padecimiento mundial. Este actor contrajo la enfermedad varias semanas atrás y estuvo hospitalizado durante varios días en Mérida, Yucatán. A través de medios de comunicación se señaló que Rodrigo Mejía no había sido el único contagiado. Al parecer sus padres también estuvieron delicados de salud. Su mamá, afortunadamente, logró recuperar su estado de salud, mientras que su papá, de igual manera, perdió la vida. Esto en definitiva es una doble pérdida para el mundo del espectáculo, algo que no se estaba esperando. Salvador Mejía, director de Asymmetrix y colaborador de MBS, confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde documentó el proceso de la enfermedad que aquejaba a su hermano, una enfermedad que lamentablemente arrebató la vida de Rodrigo y su padre. En su cuenta oficial, Salvador Mejía escribió: "Con profundo malestar les comparto que tanto mi padre, don Salvador Mejía, como mi hermano Rodrigo Mejía, partieron de este mundo. Las palabras repletas de amor serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones y comenzar a reconstruir nuestra familia". Salvador Mejía se mostraba muy optimista sobre el diagnóstico que le habían dado sobre su hermano. Incluso el pasado 9 de febrero comentó que él seguía adelante en esta situación, dando todo lo posible para salir adelante de esa enfermedad. Salvador Mejía también platicó que a finales de enero, su hermano les hizo una videollamada desde el hospital. En ese momento, mientras estaban hablando, le pudo pasar el teléfono a su mamá. Ella sonrió y comenzó a decirle a Rodrigo que le pusiera todo el corazón para poder salir adelante. Lamentablemente esto no pudo ocurrir. Esta noticia también fue confirmada por la periodista Patty Chapoy. A través de su cuenta, la de Ventaneando y TV Azteca, externaron su apoyo hacia Gaby. Tras darse a conocer esta triste y lamentable noticia, varias personalidades de la farándula mexicana se pronunciaron y recordaron a este gran actor que le dio vida a Nelson Acuña en la telenovela Cuidado con el Ángel, al lado de Maite Perroni y William Levy. Uno de los primeros en expresarse a través de su cuenta fue el actor Mauricio Martínez, quien quiso destacar las cualidades y razones por las cuales él recordará siempre a Rodrigo. En su cuenta de Twitter, él aseguró: "Así te voy a recordar siempre, mi Ro. Qué profunda tristeza enterarme anoche de tu partida. Siempre fuiste un gran compañero y mejor amigo desde que iniciamos juntos esta carrera hace tantos años. Todo mi amor para tu familia. Qué tristeza. Por favor, usen cubrebocas". Adrián Patiño, Héctor Navarro, Marta Guzmán, Lynette Puente y Jimena La Choco Pérez externaron sus condolencias hacia la familia del actor, externando que ahora Rodrigo será un ángel para su familia, especialmente para Gaby y los dos hijos que procrearon. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Por favor, te pedimos que te sigas cuidando mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.